Respecto a la regidora panista Ana María Carpio, salió en defensa de Carlos Medina Plasencia tras las acusaciones que han realizado algunos de sus compañeros, como el regidor Sergio Contreras, sobre la responsabilidad de las irregularidades cometidas en el Comité de Adquisiciones. Esta regidora dijo que la intención de los ediles es mantener la transparencia. Dijo que el prestigio de todos los miembros del comité y del ayuntamiento está en juego, por lo que deben conducirse de forma honorable. Respecto a la convocatoria express que pretendía hacer sesionar al comité de forma extraordinaria para emitir el fallo en esta misma licitación de la que ya hablamos, de la limpieza y el mantenimiento de parques y jardines, la regidora, quien es identificada con Carlos Medina Plasencia como integrante de lo que pudiera ser su grupo político, aseguró que solamente fue una cuestión de tiempos, que no hay irregularidades. Escúchalo usted. Pues esa es su opinión, pero yo tengo otra. Yo creo que hacia el Comité de Adquisiciones lo que nos une es la transparencia y vamos a trabajar por ella. Yo creo que el ingeniero Carlos Medina ha sido muy enfático en que tanto Comité de Adquisiciones como Servicios Generales y todos los almacenes y todas las oficinas las vamos a analizar en todos sus procesos. Y el alcalde nos dio la encomienda desde que tomamos protesta de que esta administración es transparente y sobre todo honesta.